Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Busca para tradición, busca para tradición. El Dios está ahí. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, bueno, vamos a hacer la traducción. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has tomado la forma de un pez. Todas las glorias a ti. Tú acumulaste, tú actuaste como una ágil nave. Quizá alguien puede leer eso porque es demasiado pequeño que lo pueda. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has tomado la forma de un pez, todas las glorias a ti, tú actuaste como una ágil nave en la forma de un pez gigante, tan solo para proteger a los Vedas que se habían hundido en el turbulento océano de la devastación. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado la forma de una tortuga, todas las glorias a ti,
En esta encarnación como tortuga divina, tu gigantesca espalda fue el pivote que sostuvo el gran monte Mandara cuando se batió el océano de leche. Desde que sostuviste esa enorme montaña, en tu espalda hay una concavidad que ha alcanzado gran gloria. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado la forma de un jabalí, todas las glorias a ti. La tierra, que se había hundido en el océano Gorgodaka del fondo del universo, se sostiene fija en la punta de tu colmillo como una mancha de la luna. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado una forma de mitad hombre y mitad león, todas las glorias a ti, con la misma facilidad que uno aplasta un abismo entre las uñas, te abriste en dos el cuerpo del demonio Hiranyakashipu, con las afiladas uñas de tus manos de loto. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado una forma de Brahmana enano. Todas las glorias a ti, oh pequeño ser maravilloso, con tus gigantescos pasos engañaste al rey Bali, y con el agua del Ganges, que ha emanado de las uñas de tus pies de loto, liberas a todas las entidades vivientes del universo. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado la forma de Parashuram, el mejor entre los descendientes de Brihu, todas las glorias a ti. En Kurukshetra bañaste la tierra con los ríos de sangre y los demoníacos Shatyas que mataste. Tú quitaste los pecados del mundo, y gracias a ti la gente se libera del fuego ardiente de la existencia material. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has encarnado como Ramachandra, todas las glorias a ti. En la batalla de Lanka mataste al demonio Ravana de 10 cabezas, distribuiste sus cabezas como una placentera ofrenda a los semidioses que, encabezados por Indra, gobiernan las 10 direcciones. Todos ellos, a quienes este monstruo perjudicaba, deseaban esta acción desde hace mucho tiempo atrás. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado la forma de Balana, el portador del arado, todas las glorias a ti. Sobre tu brillante cuerpo blanco, lleva ropas de color de una nube azul recién formada y cargada de lluvia. Estas ropas tienen el mismo tono oscuro del río Yamuna y sienten gran temor del golpe de tu arado. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado la forma de Buda, todas las glorias a ti. Oh Buda, de corazón compasivo, tú censuraste la matanza de los pobres animales que se ejecutaban de acuerdo con las reglas de sacrificio bestia. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado la forma de Kalki, todas las glorias a ti. Tú apareces como un cometa y llevas una espada aterradora para aniquilar a los melechas de Kalidú. Oh Keshava, oh Señor del Universo, oh Señor Hari, que has adoptado estas 10 encarnaciones, todas las glorias a ti. Por favor, lectores, escuchen este excelente himno del poeta Yayadeva, que es una fuente de felicidad y de todo lo auspicioso. Oh Krishna, te ofrezco mis reverencias a ti, que apareciste en la forma de estas 10 encarnaciones. En la forma de Matsya rescataste a los Vedas. Como Kurma cargaste en tu espalda el monte Mandara. Como Varaha levantaste la tierra con tus colmillos. Y en la forma de Nisimha desgarraste al demonio Hiranyakashipu. En la forma de Vamana engañaste a Bali. Como Parashuram mataste a todos los Kshatriyas malvados. Como Ramachandra derrotaste a Ravana, el descendiente de Pulatsi. En la forma de Balaram llevas un arado. Como el señor Buda, muestras tu compasión por todos los seres vivientes, como Kalki, destruyes a los bárbaros impíos. Bueno, muchas gracias por escuchar y cantar. Bueno, nos hemos juntado ahora para celebrar la aparición de Baladeva, Balarama. Escuché que cuando se le dio el nombre, Sandipani Muni le dio el nombre a Baladeva, le dio el nombre Rama, ¿no? La fuente del placer. Y le agregó también Bala, ¿no? Lo que se le ve la fuerza, ¿no? Shapao muchas veces ha explicado que esa fuerza que se refiere, ¿no? ¿A qué se refiere esto? No es fuerza material, sino que fuerza espiritual. Y como tal, Baladeva es el maestro espiritual original, ¿no? Se explica que, ¿no? Que Krishna lleva la flauta, o como hemos escuchado ahora, Baladeva lleva un arado. ¿No? En el sentido que maestro espiritual, o Baladeva en ese caso,
está siempre ocupado en sacar todas las anartas y todas las impurezas del corazón, ¿no? Mientras que Krishna toca una flauta, no necesita. Entonces, Baladeva es la primera expansión de Krishna. Inclusive los textos védicos dicen que en realidad no es referente de Krishna. No, solo su apariencia, ¿no? Su apariencia es diferente. ¿No? Krishna usa un doti de, bueno, amarillo o dorado, y Baladeva usa un doti azul. O como escuchamos acá ahora, ¿no? Azul como las nubes, nubes cargadas, ¿no? Profundamente cargadas. Y su blanco, se dice, se compara con el blanco del alcanfor, ¿sí? Bueno, entonces, Baladeva es la primera expansión de Krishna. Él es también la causa de la creación. ¿No? Él se expande, ¿no? Si recuerdo bien, Vasudeva, Sankarshan, Padyumna y Aniruddha, ¿no? De esa manera el Señor crea. No solo el mundo material, sino que se explica que también se expande, ¿no? Su energía se expande también por el mundo espiritual, ¿no? Y después, en última instancia, el Señor acepta la forma de Shesha, ¿no? Shesha es el aspecto de mantuención, ¿cómo se llama? Mantuención, ¿sí? ¿No? Shesha a veces vemos que, ¿no? Shesha a veces se muestra como una serpiente. ¿No? Que mantiene prácticamente todo. Recuerdo una vez, cuando era un devoto bastante nuevo, fuimos a Vrindavan, ¿no? Y había muchísimos devotos, ¿no? Y muchos devotos estaban apoyando en las paredes, ¿no? Y recuerdo que uno de los devotos mayores, Bhavananda, en esa época, ¿no? Nos llamó la atención en no apoyarnos en las paredes del templo, porque estábamos apoyando en Shesha. Nos estamos apoyando en realidad en esa energía. Bueno, todo lo que, ¿no? Se usa para el trono, los diferentes artículos que se usan para la adoración de Krishna, ¿no? En realidad son energía de Baladeva. Bueno, entonces Baladeva, ¿no? Apareció antes de Krishna. Era un poco mayor, ¿no? Y la relación que tenía Krishna con Baladeva era que lo respetaba como hermano mayor. ¿No? Hay hermanos, bueno, se explica en las cinco razas, ¿no? Por ejemplo, la amistad, ¿no? Bueno, primero neutralidad, después servidumbre, después amistad, ¿no? Se explica que hay diferentes formas de amigos, ¿no? Hay amigos superiores, amigos en el mismo plano y amigos inferiores, ¿no? Y de la amistad, ¿cómo se dice? Superior, ¿cómo se dice? Superior. Se manifiesta después la paternidad, en donde Krishna se subyuga, acepta una posición inferior a sus devotos. Bueno, entonces Baladeva, ¿no? Tomó parte de muchos pasatiempos de Krishna, cuando Krishna estuvo, ¿no? Y en realidad, ¿no? Somos muy afortunados al tener la apariencia de Krishna y Baladeva tan cerca, ¿no? Son solo 5000 años. ¿No? Y no solo eso, sino que Krishna aparece una vez en un día de Brahma. Ah, ¿no? ¿Lo que es? ¿Cuánto es en años? Por mil, billones, ¿no? Son 4 billones. ¿No? Entonces es el lapso, ¿no? De tiempo cuando Krishna aparece, realmente muy, muy auspicioso. Aparte, Krishna aparece también en su forma original, ¿no? Ahora hemos escuchado muchas formas, muchas encarnaciones del Señor. Había la expresión mejor, más allá de encarnación, ¿no? En español es como, ¿no? Bueno, viene el latino, ¿no? Carne es carne, ¿no? Encarnación, ¿no? En realidad el término perfecto es avatar. Avatar se refiere a la persona, una forma del Señor o sus devotos, que descienden del plano transcendental y aparecen ante nosotros, se hacen visibles ante nosotros.
¿No? Ya nosotros no tenemos los ojos para ver lo que es espiritual, ¿no? Pero el Señor aparece, inclusive nos da la oportunidad de servirle en persona, en la forma de las deidades, ¿no? Es por eso que tenemos deidades en el altar. ¿Por qué está cerrado el altar ahora? Están ofreciendo. Están ofreciendo. Bueno, entonces, de esa forma, el Señor también aparece y acepta nuestros servicios. ¿No? Y hay muchos ejemplos. Bueno, de devotos que han tenido una relación muy íntima con Krishna. ¿No? Inclusive, bueno, mencioné el otro día, inclusive Krishna, ¿no? Los devotos tuvieran conversaciones con Krishna, testigo con Uda. Shakshi Gopa. Bueno, entonces de esta forma, ¿no? El Señor aparece ante nosotros. ¿No? Pero en realidad somos, ya como mencionamos, somos muy afortunados en estar tan cerca de Krishna. Quiere decir de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Otra forma de Krishna. Otro avatar, ¿no? En realidad Krishna, ¿no? Esa forma también no es diferente de Krishna. No es una encarnación, una expansión, así decir, ¿no? Cuando miremos al Srimad Bhagavatam, ¿cómo es la tapa, ¿no? ¿De papel, cómo se llama esto? Sí. La portada del Bhagavatam, ¿no? Vemos los diferentes planetas Vaikuntha con la forma de Krishna, en cuatro brazos y todo, ¿no? Y vemos el planeta Goloka Vrindavan. Y en una parte del luto se muestra ahí el grupo de Harinam Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? O sea que esta forma es muy especial, ¿no? Y fue acompañada también por la Baladeva, Nityananda. ¿No? Nityananda es otra expansión, otra manifestación de Baladeva. ¿No? Y también Rama también fue acompañado por Baladeva en forma de Krishna. El hermano. Lakshman. Sí, Lakshman. Entonces se explica, ¿no? Cuando Krishna aparece, siempre está acompañado por sus eternos asociados. Que lo asistan, ¿no? Así como mencionamos el otro día, por ejemplo, Arjuna, ¿no? Bueno, apareció como kshatriya en esa época cuando Krishna apareció, ¿no? Y en la forma Nityananda apareció como devoto para asistir a Krishna en la forma Chaitanya Mahaprabhu, esa misma velocidad, ¿cómo es? La misma velocidad, Panigador, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, y Baladeva también se describe como sumamente misericordioso con las almas condicionadas. Y especialmente en la forma de Nityananda, ¿no? Baladeva mostró esa cualidad muy particular, ¿no? Entonces, yo estuve pensando que más allá de las bases ahora, que nos he tratado de explicar un poco, me gustaría leer algo de los pasatiempos de Baladeva, ¿no? Algo bien práctico. Y bueno, vamos a ver si lo puedo leer, si no se lo doy a alguien más. Es el capítulo 65 del libro de Krishna, o como dicen acá, Krishna Book. El señor Balaram visita Vrindavan. El señor Balaram sentía un gran anhelo de ver a su padre y su madre, Maharaj Nanda y Yashoda. Por lo tanto, con gran entusiasmo, él partió hacia Vrindavan en una cuadriga. Los habitantes de Vrindavan habían estado anhelando ver a Krishna y a Balarama durante muchísimo tiempo. Cuando el señor Balarama regresó a Vrindavan, todos los pastorcillos de vacas y las gopis eran ya adultos. Pero aún así, a su arribo, todos los abrazaron y Balarama respondiéndoles, los abrazó también. Después de esto, él se presentó ante Maharaj Nanda y Yashoda y les ofreció sus respetuosas reverencias. En respuesta a ello, Madre Yashoda y Nanda Maharaj le ofrecieron sus bendiciones. Ellos se dirigieron a él como Jagadishwara y o al Señor del Universo que mantiene a
a todo el mundo. La razón de ello era que tanto Krishna como Balarama mantienen a todas las entidades vivientes, y sin embargo Nanda y Yashoda fueron puestos en grandes dificultades debido a la ausencia de ellos. Sintiéndose así, ellos abrazaron a Balarama y sentándolo en sus regazos, comenzaron su perpetuo llanto, mojando a Balarama con sus lágrimas. El señor Balarama le ofreció entonces sus respetuosas reverencias, y los pastores de vacas, que eran mayores que él, y aceptó las referencias de los pastores más jóvenes que él. Así pues, de acuerdo con sus diferentes edades y relaciones, el señor Balarama intercambió sentimientos de amistad con ellos. Él estrechó las manos de aquellos que tenían su misma edad, con quienes se relacionaban igual a igual, y con fuertes risas abrazó a todos y cada uno de ellos. Después de ser recibido por los pastores y pastorcillos de vacas, por las gopis y por el rey Nanda y por Yashoda, el señor Balarama se sentó, sintiéndose satisfecho, y todos ellos lo rodearon. En primer lugar, el señor Balarama les preguntó acerca de su bienestar, y luego, puesto que no lo habían visto durante tanto tiempo, ellos comenzaron a hacerle diferentes preguntas. Los habitantes de Vrindavan habían sacrificado todo por Krishna, tan solo por estar cautivados por los ojos y lotos del Señor. Por su gran deseo de amar a Krishna, ellos nunca desearon nada, como por ejemplo ser elevados a los planetas celestiales o fundirse a la refulgencia del Brahman para volverse uno con la verdad absoluta. Ellos ni siquiera se encontraban interesados en disfrutar de una vida de opulencia, sino que se encontraban satisfechos con vivir una vida sencilla en la aldea, como pastores de vacas. Siempre estaban absortos pensando en Krishna y no deseaban ningún beneficio personal. Y todos estaban tan enamorados de él que debido a su ausencia, sus voces se quebraron cuando comenzaron a hacerle preguntas a Balaramaji. En primer lugar, Nanda Maharaj y Yashoda Mai preguntaron: mi querido Balarama, ¿se encuentran bien los amigos nuestros como Vasudeva y los demás miembros de la familia? Ahora tú y Krishna son hombres casados y con hijos. En medio de la felicidad de la vida familiar, ¿recuerdan ustedes algunas veces a los pobres padres Nanda Maharaj y Yashoda Devi? Son muy buenas nuevas que el muy pecador rey Kamsa haya sido matado por ustedes, y que amigos nuestros como Vasudeva y otros que habían sido acosados por él ahora hayan sido liberados. También es muy buena nueva que tanto tú como Krishna derrotaron a Jarasandha y Kalayavana, que ahora se encuentran muertos, y que ustedes vivan actualmente en una residencia fortificada en Dwarka. Cuando las gopis llegaron, el señor Balarama les lanzó una mirada con ojos amorosos. Sintiendo júbilo en extremo, las gopis, que habían estado mortificadas por tanto tiempo debido a la ausencia de Krishna y Balarama, comenzaron a preguntar por el bienestar de los hermanos. Específicamente, ellas le preguntaron a Balarama si Krishna disfrutaba en su vida, rodeado por las cultas mujeres en Dwarkapuri. ¿Recuerda él algunas veces a su padre y su madre Yashoda y a los demás amigos con quienes se relacionó tan íntimamente mientras se encontraban en Vrindavan? ¿Tiene Krishna algún plan de venir aquí
a ver a su madre Yashoda, y los recuerda él a nosotros, las gopis, que nos encontramos ahora desconsoladamente desprovistas de su compañía. Puede que Krishna nos haya olvidado encontrándose en medio de las cultas mujeres de Dwarka, pero en cuanto a nosotros, aún lo recordamos mediante la recolección de flores y haciendo guirnaldas con ellas. Sin embargo, al ver que él no viene, solo pasamos nuestro tiempo llorando. Si tan solo viniera aquí, aceptara estas guirnaldas que hemos hecho. Querido señor Balarama, descendiente de Dasharat, tú sabes que abandonaríamos todo por la amistad de Krishna. Uno no puede renunciar a la relación con los miembros de la familia, ni siquiera debido a una gran aflicción. Pero si bien pudiera ser imposible para otros, nosotros renunciamos a nuestros padres, madres, hermanas y familiares, sin importarnos en absoluto nuestra renuncia. Luego, repetidamente, Krishna renunció a nosotros y se fue. Él rompió nuestra íntima relación sin hacer ninguna consideración seria y partió al extranjero. Pero él fue tan astuto y sagaz que inventó palabras muy hermosas. Él dijo: mis queridas gopis, por favor no se preocupen. Me es imposible recompensarles por el servicio que me han prestado. Después de todo somos mujeres, así que ¿cómo íbamos a desconfiar de él? Ahora nos damos cuenta de que sus dulces palabras eran solo para engañarnos. Otra gopi, protestando por la ausencia de Krishna de Vrindavan, comenzó a decir: mi querido Balaramaji, por supuesto que como somos muchachas aldeanas, Krishna pudo engañarnos así. Pero ¿qué hay de las mujeres de Dwarka? No creas que son tan tontas como nosotros. Quizás Krishna puede engañarnos a nosotros, mujeres aldeanas, pero las mujeres de la ciudad de Dwarka son muy astutas e inteligentes. Por lo tanto, me sorprendería que esas mujeres del mundo se dejaran engañar por Krishna y creyeran sus palabras. Luego, otra gopi comenzó a hablar. Mi querido amigo, dijo ella, Krishna es muy hábil con las palabras. Nadie puede competir con él en ese arte. Él puede inventar palabras tan coloridas y hablar tan dulcemente que engañaría el corazón de cualquier mujer. Además de eso, él ha perfeccionado el arte de sonreír muy atractivamente. Y al ver su sonrisa, las mujeres se vuelven locas por él y se le entregarían sin vacilar. Cuando las gopis hablaban de esa manera, sus sentimientos por Krishna se intensificaron más y más. Y ellas experimentaban la sonrisa de Krishna, las palabras de amor de Krishna, los atractivos rasgos de Krishna, las características de Krishna y el rasgo de Krishna. Debido a la fuerza de sus sentimientos extáticos, les parecía que Krishna se encontraba personalmente presente y bailando entre ellas. Debido a su dulce recuerdo de Krishna, no podían contener sus lágrimas y comenzaron a llorar sin consideración alguna. Por supuesto que el señor Balarama podía comprender los sentimientos extáticos de las gopis y por lo tanto quería tranquilizarlas. Él era experto en presentar una petición y así, tratando a las gopis muy respetuosamente, comenzó a narrar las historias de Krishna con tanto tacto que las gopis quedaron satisfechas. Para mantener satisfechas las gopis se mandaban. El señor Balarama permaneció ahí continuamente por 2 meses.
los meses de Chitra, marzo, abril, y Vaishaka, abril, mayo. Durante esos dos meses, él se quedó entre las gopis y pasó todas las noches con ellas en el bosque de Vrindavan para satisfacer sus deseos de amor conyugal. Así pues, Balarama también disfrutó del baile de Rasa con las gopis durante esos dos meses. Por ser la estación de primavera, la brisa de la ribera de Yamuna soplaba muy suavemente, llevando el aroma de diferentes flores, especialmente de la flor conocida como Kaumuri. La luz de la luna llenaba el cielo y se esparcía por doquier, y así las riberas de Yamuna parecían muy brillantes y agradables. Y ahí el señor Balarama disfrutó de la compañía de las gopis. El semidios conocido como Varuna envió a su hija Varuni en la forma de miel líquida que emanaba de la parte hueca de los árboles. Debido a esa miel, todo el bosque se puso muy aromático y el dulce aroma de la miel líquida Varuni cautivó a Balaramji. Balaramaji y todas las gopis quedaron muy atraídos por el sabor de Varuni y todos juntos la bebieron. Mientras tomaban esta bebida natural, Varuni, todas las gopis cantaron las glorias del señor Balarama y el señor Balarama se sintió muy feliz, como si hubiera embriagado a tomar esta bebida Varuni. Sus ojos daban vueltas con una actitud agradable. Él estaba adornado con largas guirnaldas de flores del bosque, y toda la situación parecía ser un gran espectáculo de felicidad, debido a esa dicha trascendental. El señor Balarama sonreía hermosamente, y las gotas de transpiración que adornaban su cara parecían el sosegador rocío matutino. ¿Se entiende? Bueno. Balarama, sintiéndose así de feliz, deseó disfrutar de la compañía de las gopis en el agua de Yamuna. Por lo tanto, llamó a Yamuna y le dijo que se acercara. Pero Yamuna desatendió la orden de Balaramji, considerando que estaba embriagado. El señor Balarama se disgustó mucho con el hecho de que Yamuna desatendiera su orden. De inmediato quiso arañar con su reja de arado la tierra que estaba cerca del río. El señor Balarama tiene dos armas, el arado y una maza, y él se vale del servicio de ellas cuando se requiere. Esta vez quiso traer al Yamuna la fuerza y se valió de su arado. Él quiso castigar a Yamuna porque ella no había ido a él y así obedecido su orden. Él se dirigió a Yamuna de la siguiente manera: miserable río, no te hiciste caso de mi orden. Ahora te daré una lección. No viniste a mí voluntariamente. Ahora con la ayuda de mi arado te obligaré a venir. Te dividiré en cientos de riachuelos esparcidos. Yamuna, al ser amenazada de esa forma, sintió mucho temor del poder de Balarama y de inmediato se presentó en persona, cayendo a sus pies de loto y orando de la siguiente manera: mi querido Balarama, tú eres la personalidad más poderosa y le resultas agradable a todo el mundo. Desafortunadamente olví tu gloriosa y excelsa posición, pero ahora he vuelto a mis cabales y recuerdo que tú sostienes todos los sistemas planetarios sobre tu cabeza. Tan solo con tu expansión parcial como Shesha, tú eres el mantenedor de todo el universo, mi querida suprema personalidad de Dios. Tú estás pleno de seis opulencias, debido a que olvidé tu omnipresencia. He desobedecido tu orden por equivocación, y así
me he convertido en una gran ofensora. Pero mi querido Señor, por favor, sabed que soy un alma rendida a ti. Tú eres muy afectuoso con tus devotos. Por lo tanto, por favor, excusa mi descaro y mis errores. Y por tu misericordia sin causa, ahora suéltame. Al exhibir esa actitud sumisa, Yamuna fue perdonada. Y cuando se acercó, el señor Balarama quiso disfrutar el placer de nadar en sus aguas juntamente con las gopis, de la misma manera en que un elefante disfruta juntamente con sus muchas elefantes. Después de mucho tiempo, cuando ya el señor Balarama había disfrutado a su entera satisfacción, él salió del agua e inmediatamente una diosa de la fortuna le ofreció un hermoso atuendo azul y un valioso collar de oro. Después de haberse bañado en el Yamuna, el señor Balarama, vestido con atuendos azules y adornado con ornamentos de oro, les resultaba muy atractivo a todos. La testa del señor Balarama es blanca, y cuando estuvo apropiadamente vestido, se vio igual que el elefante blanco del rey Indra, del planeta celestial. El río Yamuna aún tiene muchas ramificaciones pequeñas por haber sido arañado por la reja del arado del señor Balarama. Y todas estas ramificaciones del río Yamuna aún glorifican la omnipotencia del señor Balarama. El señor Balarama y las gopis disfrutaron juntos de pasatiempos trascendentales todas las noches durante 2 meses, y el tiempo pasó tan rápidamente que todas esas noches parecieran ser una sola. En presencia del señor Balarama, todas las gopis, los habitantes de Vrindavan, se sintieron tan alegres como lo habían estado anteriormente en presencia de ambos hermanos, el señor Krishna y el señor Balarama. Así termina el significado de Bhaktivedanta, el capítulo sexagésimo quinto del libro Krishna, titulado El señor Balarama visita Vrindavan. Espero que lo leí bastante bien para que entiendan. Disculpen. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algún comentario quizás? ¿A la vena quiere decir algo? Varios devotos aprovechan este día para pedir fuerza especial para un devoto, un santitanero que está en la calle, ahora con un zapato, digamos. Yo que tenemos una relación con él. ¿Dónde está? España. España. ¿Y no tiene zapatos? Está ahí como mendigo. No sé, estoy averiguando. Después también dará la mano para otro, sin cristianero. Hoy se está operando. La distancia que tiene. ¿Quién más? Bien, fuerza espiritual, no vamos para ningún lado. Tenemos fuerza espiritual palizada para predicar. Es como mencioné al comienzo, es que Balarama, ¿no?, es el que nos limpia, ¿sí, sí, no? Nos ayuda a limpiar el corazón. ¿Cómo? Que la distribución de ellos tiene mucha técnica de venta. No es eso. Prabhupada enfatizaba eso. Prabhupada enfatizaba la fuerza espiritual, sadhana. Y no hay esa fuerza. Y esa bala, esa fuerza viene de Balarama. Sin la fuerza Balarama no podemos hacer nada. Pero como mencioné, es fuerza espiritual, no fuerza material. O para arriba, ayúdame a subir este, no sé, este mueble. No sé.
aunque sea devoto. Claro que devotos a veces son capaces de hacer cosas extraordinarias. Hemos escuchado tantas veces que han hecho cosas que son prácticamente imposibles. Mismo Pablo, ¿no? Prácticamente Pablo mismo decía: la palabra imposible solo existe en el diccionario de los tontos. ¿Sí? Pero Pablo está respaldado por esa fuerza transcendental, fuerza espiritual, ¿no? ¿Cómo obtuvo esa fuerza? Por seguir la instrucción de su maestro espiritual. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Agarra el coche y no seguir en la instrucción del maestro espiritual. Sí, cuando especulemos, no es lo mismo. Sí. Bueno, ¿quiere decir algo también? Una pregunta al respecto de la visita de Balarama Brindavan. Que las gopis estaban, bueno, mencionan otras gopis, estaban totalmente en separación, sobre todo de Krishna. Pero mi pregunta es si, después de, como yo entendí, es que Balaram danzó con las gopis y de alguna u otra manera mitigó ese sentimiento de separación. ¿Cómo? De alguna manera mitigó o disminuyó o bajó ese sentimiento de separación. Solo que alguna vez escuché que eran que había unas gopis que bailaban con Balaram y otras, ¿no? Y ahí me parecía entender que pues, todas estaban. No sé si es muy pequeño. Yo recuerdo muy bien, pero me parece que también una foto, no, una pintura. Balaram estaba presente y había gopis que oraban, ¿no? Aparte de estar con. Que estaban orando, ¿no? Bueno, no es que solo bailaban con él. ¿Sí? ¿Y por ahí? Demasiado avanzado, ¿no? Sí. ¿Y por acá? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo sobre Balarama? ¿Cómo se diferenciamos? Ya hablé de eso, ¿no? Que hay diferentes relaciones con Krishna, ¿no? Mismo la amistad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y traté de explicar que mismo la amistad manifiesta diferente. Hay hermanos menores de Krishna, ¿no? Que se sienten protegidos de Krishna. Hay otros que están al mismo nivel, inclusive Krishna peleaba con ellos, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Había competencia con ellos, ¿sí? Y con los hermanos mayores, amigos mayores, estaba mismo con Baladev, ¿no? Krishna tiene mucho respeto a su hermano mayor, ¿sí? Inclusive, a veces se cuenta en el libro de Krishna, ¿no? A veces Balarama decía algo y Krishna, ¿no? Tomó muy en serio. Lo corregía, inclusive. ¿No? Por ejemplo, se cuenta cuando Krishna levantó la colina de Govardhan, ¿no? La levantó con la mano izquierda y con el meñique, meñique pequeño, mantuvo, ¿no? Y en un momento él estaba mirando las gopis, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y le temblaba el dedo. Y se cuenta ahí que Balaram lo mandó a hacer, ¿no? Yo así como, no sé, ¿no? Y el único que le miraba tan serio era Balaram, ¿sí? El otro mayor, había, ¿no? Nadie había visto eso, ¿verdad? Sí. Krishna se puso en cosas, ¿no? Tomó cosas, no sé, se volvió más formal, ¿sí? Sí. Bueno. En la encarnación anterior, Lakshmi era menor. Es el libro que él quiso. Ya, en realidad se cuenta en el pasatiempo,
Ramchandra. ¿No? Rama, no, Lakshman. ¿No? Había sido corregido por Krishna. Por Ramchandra. Sí. Y había desarrollado el deseo de tomar relaciones con Krishna como mayor, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Eso se menciona y aparece como palabra. ¿No? ¿No? Por ejemplo, cuando, ¿no? El ejemplo es que cuando recuerdo los detalles, ¿no? Bueno, de todas formas. Era para ir a buscar el venado. Sí, sí. Sí, no recuerdo los detalles exactos. Paricha en forma de venado. Ya, yeah, ya. Yeah. Y él fue buscando el venado acá. Peligroso, vaya. Y claro, y estaba cuidando Sita, ¿no? Y Sita decía, vaya, 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 porque había ya va a ir. Yo transmito la voz de la Chandra Auxilio. Sí, Sita, ¿no? Pero era un truco, ¿sí? Un engaño. Entonces Sita dijo, vaya, vaya, vaya. Y ahí no quería ir porque la instrucción había sido cuidar la cita. Y entonces ella dijo una cosa, ¿no? Dijo, ah, ¿por qué quieres estar solo conmigo? No sé. ¿No? Ay, 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 y muy antes salió, ¿no es cierto? Y de esa manera apareció el llamado. Y en base de esto, Lakshman había dicho, bueno, quizás sería mejor tener una posición más adecuada. ¿Sí? Bueno, ¿quieres decir algo? Pero al mismo tiempo le ofrecía respeto. Y esa cultura es, o sea, si la muestra la suprema personalidad de Dios, esa es cultura, ¿no? Cultura, ¿no? Por ejemplo, se cuenta cuando Krishna se encontró los Pandavas, ¿no? ¿No? Sahadeva y Nakula inmediatamente prestaron reverencias, ¿no? Y con Arjuna llevaba una relación, ¿cómo es? Igual, ¿sí? ¿No? El trato era como el mismo nivel, ¿no? Y Yudhishthira, Krishna prestaba reverencia a Yudhishthira porque era mayor. Interesante, ¿no? Porque generalmente nosotros no tenemos tanto, o sea, eso se llega a olvidar, ¿no? Se llega a tomar una familiaridad con los demás. ¿Sí? Incluso Krishna, siendo hermano de Balaram, se podría decir que es como una relación más de juego, pero al mismo tiempo lo que hace. No, al mismo tiempo Krishna siempre también tiene, bueno, hacía todo también para enseñar, ¿no? Por ejemplo, se cuenta cuando Krishna a la mañana, cuando se levantaba, estaba con Drupadi, pero se levantó a la misma hora, siempre, temprano en la mañana, ¿no? Y Prabhupada explica en ese contexto también, Krishna quería enseñar esto también, que hay que levantarse temprano. Especialmente ser amo de casa, bueno, hoy amo casa y ama casa, es más o menos lo mismo. Hay que ser políticamente correcto, no sé. Pero la cultura védica era un poco diferente, ¿no? ¿Sí? ¿No? La esposa respetaba mucho a la esposa, ¿no? Por ejemplo, se cuenta en la historia de Ajunacharya, ¿no? Ajunacharya. Ajunacharya era una acharya, como dicen, y él también escribía comentarios al Bhagavad Gita, los versos del Bhagavad Gita. Y un día llegó al verso donde dice, no, si uno está completamente entregado, ¿cómo es el verso en sánscrito? Ananya chintayam yajana pachupai, nitya yukta bahami, hay una palabra bahami, eso significa, no, si alguien está completamente entregado a mí, servirme con amor, entregado, yo le devuelvo todo lo que necesita. Krishna dice, bahami, yo mismo me preocupo por la mantención del devoto, ¿no? Entonces Arjuna Chaya está pensando, ¿cómo?
Krishna, Suprema Varsina, tiene tantos sirvientes porque él mismo tiene que preocuparse por las necesidades del devoto. Y cruzó la palabra en el Bhagavad Gita y puso Karumi. O sea, yo hago los arreglos para que se lo lleven, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera salió de la casa, ¿no? A hacer su Marukari, ¿no? Entonces, mientras que estaba afuera, aparecieron dos niños en casa de Ayunachar, ¿no? Y llevaban grandes cargas. Y así como el palo y dos bolsos ahí, ¿no? Bueno, y la esposa se asombró, ¿quién son ustedes? Y entonces uno dijo, bueno, Krishna no me. Es el fin. Entonces ella preguntó, pero ¿quién? Tu esposo nos mandó. Y inclusive nos forzó. Y ¿no? Uno le mostró la espalda y había una cosa, un signo de golpe, ¿cómo se dice? ¿No? Una herida, algo por así. Entonces ella se quedó muy asombrado, que mi esposo, no puede ser. Bueno, siéntense acá y vamos a hablar con él cuando vuelva. ¿No? Y así ellas se sentaron y ella siguió con sus deberes hogareños. ¿Sabes? Bueno, y después apareció Ayuna Achari. Y Prabhupada cuenta un detalle, por eso mencionó eso. Prabhupada dijo, y cuando él apareció en casa, vio que la esposa estaba comiendo. ¿No? Porque normalmente, de acuerdo al sistema védico o cultura védica, la esposa le sirve y después come. Los remanentes, así decir. ¿No? Bueno, Hare Krishna, ¿no? ¿no? Entonces asombró y entonces lo preguntó, ¿y qué está pasando? Dios, si tú fuerzas niños en la calle llevándonos cargas pesadas, inclusive las pegas en la calle, ¿no es cierto? Entonces Ayuna no sabía qué decir, bueno, ¿qué? No, yo no hice esto. Y entonces llegó a la conclusión, bueno, ¿dónde están? ¿No? Y ella dice, sí, están esperando. Cuando llegan al lugar donde se habían saltado los dos niños, no estaban más. Se habían inmanifiesto. ¿Inmanifestado? ¿Cómo se llama? Inmanifiesto. ¿Sí? Entonces Ayuna empezó a preguntar, ¿no? Escríbeme estos niños, ¿cómo fueron esos niños? Entonces ella dijo, sí, uno era medio oscuro, ¿no? Llevaba una flauta en el cinturón, y un duty así dorado, ¿no es cierto? Y el otro era blanquito, con un duty así de coche azul, ¿no es cierto? Y me parecía que ya me lleva un pequeño arado ahí por algo por el estilo, ¿no es cierto? Entonces él salió, ¡ah, Krishna vino! Y recordó, yo crucé algo en el coche del Bhagavad Gita. Y en realidad la Shastra dicen que el Bhagavad Gita no es referente de Krishna, ¿no? Uno debe cuidarse mismo en el trato con el Bhagavad Gita, ¿sí? Bueno, a veces le digo abiertamente, a veces me asombro. Cuando doy clases en los templos, verán Bhagavad Gita que están como, ¿cómo se dice? Se caen las ilustraciones, están, ¿no? ¿No? Yo recuerdo cuando mi padre me llevaba a la iglesia todos los domingos, ¿no? Cuando se hacía toda una ceremonia con la Biblia, ¿no es cierto? Así que parece que había incienso, la campana y todo. Y había un armario bonito así, ¿no? Que se abrían las puertas, y toda una ceremonia linda. Y después aquí sacaba la Biblia, y la ponía ahí, no sé, con mucho respeto. Eso lo estoy extrañando un poco, ¿sí? En nuestros tiempos, ¿no? Así como no existe el mismo trato con nuestros libros, con nuestra Bhagavad-gita. Bueno, entonces, bueno, esa historia contribuye a volvernos más conscientes de esto, ¿no? Así que él había, ¿no?, tachado a alguien ahí, bueno, era igual como herir a Krishna, ¿sí? Bueno, Hare Krishna, ¿alguna pregunta con respecto? ¿No? ¿Ah? Otra pregunta, sí. Estaba hablando de que el impacto debe saber un poco más sobre por
qué Balarama es el maestro original? Al principio mencionó que igual que el maestro, el que lleva el arado con el cual se quitan los anarcos. Sí, lo leí hoy, porque nunca había leído eso. Sí. A veces como que quisiera entender un poco más por qué él es el maestro. Bueno, porque él nos da la fuerza, ¿no? Nos da la fuerza. Al seguir sus instrucciones, sus arreglos, nos ayuda, ¿no?, a recuperar nuestra fuerza espiritual. ¿No? Cuando sigues la instrucción del maestro espiritual y no las has seguido por un tiempo, bueno, no queremos cometer ninguna ofensa, ¿no? Te das cuenta de la diferencia. ¿No? ¿Sí? Canta las 16 rondas, ¿sí? Ah, sí, tanta. Y te das cuenta de la diferencia. ¿Eh? ¿No es así? Levantarse temprano, cantar las rondas, seguir los cuatro principios. Eso es la medida de misericordia más secreta. ¿Eh? Nos da una oportunidad de purificarnos, avanzar en la vida espiritual. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Está todo bien? Bueno, confirmado. La está con esa canción, el maestro espiritual dice que aquí vaya para la canción, no tengo fuerza. Dependo del maestro espiritual. Sí. Así debe ser. Así debe ser. De las plumas prestadas. Eso siempre me hace acordar cuando, ¿no?, cuando a veces cuando decían a Vyasa Puja con Srila Prabhupada y empezaran a como glorificar las cualidades de Srila Prabhupada y expresando su agradecimiento a Srila Prabhupada. Y, ¿no?, a veces Prabhupada, cuando yo siempre hablaba después, a veces Prabhupada decía: todo lo que ven en mí, se debe a, y apuntaba a su maestro espiritual. ¿Eh? Yo soy muy insignificante. Y lo poco que tengo, lo poco que sé, ¿no?, se debe a la misericordia extraordinaria. ¿Eh? Eso es. Ahora viene tu maestro espiritual. ¿Lo vas a ver? No va a venir más. ¿Ah? Ya no. ¿A no va a venir? Ah, Fausto. El otro día tuvo una reunión. Fausto. Ya. Ya, es la edad. Vi que estaba haciendo un peregrinaje ahí en Himalaya, alguna parte, ¿no? Y andaba en caballo. Todo el mundo caminaba y él andaba. Lo subieron al caballo, porque es muy, ¿cómo es? ¿Cómo? Muy austero. Yeah. Muy austero. Cuando dice todo esto, me recuerdo cuando Prabhupada vivía en como Guanabrasa. Estaban y que tenían las revistas, contaminaba para ahorrar, o sea, toda esa fuerza que. Yeah, y una vez se desmayó. Por el calor, en la calle se les va. Una convicción, una fuerza espiritual, no hacía a lo que sea. El... Sí, él siempre lleva todo al Sankirtan, ¿se dan cuenta? La importancia de la distribución de los libros, ¡ya! Sí, ya, Prabhupada era muy serio, ¿sí? Muy determinado, muy entregado y convencido. No era solo teoría, sino que eran profundas realizaciones. Por ejemplo, recuerdo cuando una vez Prabhupada estaba en Mayapur, ¿no? Y fue, bueno, ahí comenzaron los devotos, comenzaron a... Bueno, entonces Prabhupada veía que había niños que estaban buscando algo para comer en la basura,
¿no? Hoy en Mayapur siempre tienen esos potes de arcilla, ¿no? Los plásticos, y las hojas de banana, cosas, banana como platos. Y, ¿no? Y se tiraban, habían tirado muchos platos. ¿No? Y Pablo observaba que había unos niños que estaban buscando algo para comer. Y Pablo se puso muy, sentí cosas muy, no sé cómo se llama. Sí, ¿no? Se emocionó mucho al ver esto. Y le dio la orden a los devotos que comiencen a distribuir, pasar en gran escala. ¿Sí? Y Pablo decía, no, no sé cuántas millas fueron, pero ¿no? Nadie puede, puede estar en hambre en ese radio, eso, ¿no? Y los devotos tenían que preocuparse. ¿No? Ya, nosotros tenemos en Alemania, tenemos un cocinero que salía durante la semana para colectar para el posado. No aceptaba que le daban. Él quería ser mismo responsable para ese aspecto de nuestra crédito. Cuando llegó un momento que había muy mala economía en el templo de Buenos Aires, apareció. Cuando comíamos arroz con arroz, ¿te acuerdas? Llegó un devoto de patatas sami. Quiero cocinar para los centenarios, pero es así, es arroz con arroz, arroz con dal, con borbón, había que quitarle los bichos. Yeah. Entonces dijo, igual yo le entro. Y él para poderle fuerzas cantaba 32 rondas, se levantaba al lado de la mía y cantaba 32 rondas para al menos darle fuerza espiritual, ya que no le puede dar sabor, sazón. Y había mucha fuerza, nosotros salíamos todo el día, durísimo, ¿no? Porque la gente no podía comprar, pero salíamos. El entusiasmo que tenía el tanque, tanque. Sí, en realidad es Baladeva, ¿no es cierto? O Nityananda, que se encuentra detrás de todo esto, que nos da, por su misericordia sin causa, todo lo que necesitamos, toda esa fuerza de determinación. El otro día escuché a Pablo diciendo que hay esos seis principios, ¿no? Rupa Goswami, en el Néctar de la Instrucción, menciona seis principios para avanzar. ¿Cómo era? ¿No? Y seis principios para evitar cosas, ¿no? Sí. ¿No? Y el primer principio en cómo avanzar en la vida espiritual es utsaha, entusiasmo. Y Prabhupada explica ahí que en realidad ese entusiasmo es la determinación. ¿No? Prabhupada siempre habla de determinación. ¿No? Sin ese entusiasmo, esa determinación, no, no pasa nada. Mismo Cristo lo está observando. ¿No? Lo está observando. Bueno, le di esto. Vamos a ver qué hace con eso. Con esas facilidades que tiene. Y claramente Cristo va a aumentar la facilidad. Mismo como esto. ¿No? Un tremendo aumento. Porque Cristo ha escuchado acá. Sanketan, 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 Sanketan. ¿No? Sí. Y no que utilizar esas facilidades ahora para, ¿no? Para descansar y acostarse en los laureles, ¿sí? ¿Sí? Sino que hay que seguir. Usted decía que estamos hechos de la tapaza y tratar el esfuerzo que hizo. Sí, en realidad no podemos imaginarnos, ¿no? De las dificultades que Prabhupada tuvo para crear ese movimiento. ¿Sí? Y recuerdo que una vez un devoto dijo, sí, pero habían tantos problemas al comienzo. Y Prabhupada decía, ¿cómo decía Prabhupada? Algo como fue néctar. ¿Sí? ¿Ah? Eran días felices. Días felices, ahí está. Días felices. Eran días felices. Con todas las dificultades.
Ese fue el ejemplo que nos dio. Mi papá también dijo una vez que, ¿no?, las verdaderas guirnaldas, ¿no?, no son de flores, sino que devotos nuevos. ¿Se entiende que digan? Nuevos bhaktas. A veces en la India le ofrecían a Srila Prabhupada guirnaldas con rupees. ¿Sí? ¿Nunca han escuchado? Sí, con rupees. Habían hecho, ¿no?, los devotos no, pero la gente allá afuera. Habían hecho guirnaldas de rupees. ¿Saben lo que son rupees? ¿No? Sí, ¿no? Jai, ok. Padmapati Devi, mi respetuoso reverendo, ¿puede contar por qué palabras no aparecen en la guerra de Kurukshetra? Porque él era, le era muy querido Duryodhana. Sí. Él no, en realidad era maestro espiritual y Duryodhana. ¿Sí? Y entonces Baladeva no quería participar en ese conflicto porque sentía por ambos, ¿sí? ¿Sí? Ambos grupos. ¿No? Ahí está. ¿Saben que es Duryodhana? El hijo mayor de Dhritarashtra. Entre los 100 hijos era el mayor. Y él odiaba a los demás. Mismo Krishna. Pero tenía una relación con Baladeva. Y ¿no?, había aprendido de él cómo es la masa, la lucha con la masa. Entonces tuvo una relación muy, muy particular. Y Baladeva sentía, ¿no?, sentía cómo es. ¿Cómo? Era su bien queriente. ¿Sí? ¿Ella escuchó eso? Ah, bueno. Sanketan, Sanketan, Sanketan. ¿Por qué no? Porque se ríen, ¿eh? Sí, todo lo está relacionado con los libros de la palabra es muy especial. Sí. Cuando uno está distribuyendo libros, o está imprimiendo libros, o presenta libros así en lugares importantes, o hace los arreglos para los libros, para los sancataneros, uno siente la cercanía de la palabra. ¿No es así? O la presencia de la palabra. Es un servicio muy, muy, muy especial. Claro que Prabhupada también enfatizaba la distribución de pasada también, ¿no? Pero, como Prabhupada decía, los libros son la base. ¿Sí? Tenés un set de Bhagavatam en casa, ¿no? Ya. Ya. Sigan. Y entréganse cada vez más en ese proceso. No que ahora tienen más facilidades, que ahora, bueno, no da para tanto. Hay que seguir, hay que invitar a la gente, hay que ser devotos, hay que cuidar a la gente nueva que viene, invitarlos. Y especialmente a la gente que ya ha recibido libros, ¿no? Ya tiene una otra base, ¿no es cierto? ¿Sí? En otra fase. No dimos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando en la fiesta de domingos o algo así, en los templos, donde viene mucha gente, ¿no? Y preguntemos, ¿no?, si tienen, ya, ¿no?, tienen libros. Y las personas que han recibido libros ya hacen preguntas más cosas específicas, ¿sí? ¿No? Mientras que los demás preguntan, bueno, ¿dónde consiguen la plata ustedes? Y, ¿o qué se pinta en la nariz? ¿Sí? 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 Pero cuando hay gente que ya ha recibido el libro, ¿sí?, diferente. ¿Sí? Ya está más, hay más shwata. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Sí? Pero como digo, también hay que hacer arreglos para
la gente se puede acercar, invitarlos, mantener contacto, ¿no? Como dije el otro día, como es la siembra, ¿no? Los libros y la cosecha, ¿no? Por ejemplo, usted tiene un campo acá con maíz muy rico y no siembran solamente y dejan que crezca todo muy bonito, sino que la cosecha es lo más importante, ¿sí? De forma similar también tenemos que cosechar, o vernos más expertos en cosechar, ¿sí? Para aumentar los sangreaderos, ¿no es cierto? ¿No? La cantidad de sangre, ¿no es así? ¿Qué le va a decir? En realidad nosotros siempre pienso que no tenemos tantas inversiones, gastemos tanto luxury para un montón de cosas, ¿sí? Con tan poco resultado. Tenemos que dar más importancia a ese resultado, a la cosecha. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué le parece? No hablan justamente de eso, la importancia de solamente seguimiento. Le pregunto a todas las personas que están ahí, todos los negocios, ¿qué van a hacer de ahora en adelante para ir cultivando o recuperando a los negocios que ya no están? Llamarlos, de vez en cuando, y a ver, ¿qué importancia necesitaban? Yo recuerdo, bueno, cuando Pau, en el comienzo, cuando alguien desaparecía, Pau estaba muy preocupado y mandaba devotos para como, ver cómo recuperar esa casa. ¿Sí? Y lo mismo decimos en el comienzo también, ¿no? Al ver cómo Pau trataba ese tema. Nosotros también hicimos, en esa época hacíamos arreglos para ver en qué andaba, con quién se había. ¿Ya? Eso es cuando se conoce como devotee care. ¿Cómo dicen en español? Devotee care. Cuidado de devotos. Tenemos todo un ministerio de cuidado de devotos. Bueno, entonces, ¿algo más? ¿Algo? Gracias por visitarnos. Bueno, gracias por tolerarme. Oye, no quiero como decir que soy importante, pero eso me dicen, muchas partes me dicen eso. Pero yo también los veo como que no vienen más, solo yo. Yo no veo. Tuvimos ahora en países, pues Venezuela estuve, ¿no? Hace años que nadie nos visitó, ¿no? Y otros lugares también. Una pregunta, bueno, ¿cuándo vino por última, no, cuándo vino un maestro espiritual o un sannyasi a visitar? A veces ni lo recuerdo. Y como hay tanto que hacer, tantos lugares para visitar. Una vez Taibatagama estaba, bueno, en esa época cuando estaba bien de salud y todo, viajaba muchísimo. A veces cuando volaba, ¿no? para ¿cómo se dice? Tomar un vuelo de continuación, ¿cómo se dice? Conexión. Sí, ¿no? Estaba en el aeropuerto, a veces estaba como 2-3 horas ahí o más, ¿no? Para la conexión. Y él salía para ver devotos, venían del templo todos los devotos para verlo, y solo lo veían en el aeropuerto, ¿no? Y una vez vino a un aeropuerto de Alemania, Múnich, en sur de Alemania, y fue un discípulo mío también. Entonces él preguntó, ¿discípulo quién eres? Dijo, Bhakti Bhushan Swami. Jagatagama dijo, yo no quería inflarme, pero él dijo, sí, es un sannyasi que va a lugares donde nadie va. Pero pues, también estamos ya como, ¿no?
han pasado los años y ya no tengo la misma cosa, vitalidad. Así que usted mismo tiene que hacer esfuerzo. ¿Eh? Ya, de las aerolíneas, ¿sí? Me llamó la atención. Había acumulado tantas millas, ¿conocen ese sitio? ¿No? ¿No? Cuando uno vuela, uno también acumula millas. Y si tiene suficientes millas, uno puede tener vuelos con ese gratuitos, ¿sí? Claro. Y se volvió famoso por esto, por volar, volar tanto, visitar tantos lugares. Bueno, muchas gracias por Hare Krishna. Pero no puedo dar promesas. Porque como somos devotos, cuando prometimos algo tenemos que cumplir. Y por eso no puedo dar ninguna promesa. Hare Krishna. Bueno, que les vaya bien. Que Krishna los sigue protegiendo a todos. Que Krishna les otorga su misericordia a todos. ¿Sí? Pero aprovechense de esa misericordia. ¿Sí? Por ejemplo, a veces me dicen, Maharaj, danos una bendición. ¿Sí? Y ahí me acostumbré a decir, bueno, ¿para qué? ¿Se la va a pagar qué? Así que ya nos vamos. Okay.